Yo creo más en el diálogo y los acuerdos que en la confrontación. Creo que la confrontación no, y el desacuerdo no se va a ningún sitio. Pusimos en marcha algunas iniciativas que sé que eso en principio se valora poco, que son los acuerdos. Fraguamos un pacto, el Pacto por la Calidad y la Competitividad del Turismo, donde incorporamos a todos los agentes turísticos, a los cabildos y ayuntamientos, con un horizonte del año 2020, con una hoja de ruta de las cosas que había que hacer en turismo. Firmamos un pacto a mitad del 2009 con los agentes económicos y sociales, un pacto por la economía y el empleo en Canarias, con medidas a corto, medio y largo plazo. Llevamos a cabo una estrategia de desarrollo industrial, lo mismo con horizonte del año 2020, que pactamos con los representantes de Asinca. Impulsamos una ley de medidas urgentes que afecta al sector primario, a los agricultores, a los ganaderos especialmente, también a una parte de los industriales y al sector turístico, que mayoritariamente se pactó con los sectores. Y nos centramos especialmente en intentar comprometer al Gobierno del Estado para una cosa en la que confiamos en Canarias. Nadie, eso nunca se había puesto sobre la mesa, nadie. Pero esas cosas que se encienden las luces, dice, ¿no? En estos momentos de tanta competitividad en el sector del transporte aéreo, la bonificación de las tasas aéreas, si tenemos unos aeropuertos más competitivos, cuando tenemos en España, en su conjunto AENA, somos los aeropuertos más caros de toda Europa, si logramos bonificar las tasas de los aeropuertos, seguramente podremos tener un elemento tractor para intentar convencer a las compañías aéreas de traer, en este caso, turistas a Canarias, mejorar por ese aspecto. Vemos la luz, vemos amanecer y además estoy convencido. De la misma manera que tuve la crudeza para decirlo, me llovieron palos por todas partes. Se los recuerdo. Cuando dije en octubre del 2007, reuní a los agentes económicos y sociales en la sede de presidencia del Gobierno aquí en Las Palmas y dije que estábamos ante una situación de crisis y que había que ajustarse el cinturón y que teníamos que tomar medidas estrictas, como se suele decir, casi me matan, porque era un alarmista, recuerdo bien todos los titulares, las declaraciones, era un alarmista y ponía en riesgo la economía. En aquel momento dije la verdad, no la escondí. Hoy los datos invitan también a decir la verdad. Y decir la verdad es que el año 2011 las cosas van a ir mejor y que veremos el sol y que el sol se verá traducido en forma de actividad económica y de trabajo para la gente, que es lo más importante desde la perspectiva de la Administración, desde la perspectiva del Gobierno. Pues yo creo que hay una reforma profunda que hay que hacer, que es la gran asignatura de la democracia española, que no se ha abordado y que me temo mucho que, dado el clima que tenemos en España, van a tardar cientos de años para que se aborde, que es la reforma de la Administración. La reforma de la maquinaria administrativa, la eliminación de burocracia, de tener una Administración más ágil, más rápida, donde nos complementemos los distintos estamentos de la Administración, lo que haga uno no haga el otro, y donde se busquen fórmulas de todo tipo, de todo tipo. Hay muchas cosas que hacer para que eso responda a lo que necesita una sociedad, una Administración rápida, eficiente, eficaz. Creo que esa es la parte, en este momento, desde mi punto de vista, el gran reto de España.